Hola a todos y bienvenidos al sexto día de la Batalla de Alianza, este gran torneo que estamos haciendo. Y bueno, este es el equipo que voy a estar usando ahora, así tal cual está equipado mi Anti-Man, que sería el personaje que va a ser el principal, el que va a hacer más daño. Y bueno, vamos a empezar con esto. Está en detalles, le falta subir un poco e ignorar defensa. Ese tiene menos, pero como en el equipo, como ven aquí, da aquí ignorar defensa 5%. Susurro está en un ataque de energía y tiempo recarga nos da. Por eso aquí llegamos a la estadística. Bueno, el equipo está así ya: 19, 18, 19. Ese es el tema. También que no tener el máximo ni tier 2. Entonces se nos complica un poquito más lograr el puntaje. Hay que subir daño crítico, ignorar defensa. Los guisos están, no están todos despertados, digamos al máximo, pero me da un 25% de aumento de todos los ataques. Todos están despertados, pero no al máximo, por ejemplo como este. Después el equipo es un aumento del daño de 200% una vez, dura 5 segundos. Tenemos daño crítico 34%. Obviamente no tienen uniformes, las habilidades están todo al máximo. Y bueno, la unificación que hacen es susurro de Thanos, ataque energía, tiempo recarga, que ahí ven que aumenta un poco el ataque. Todos los ataques, ignorar defensa. Y también tenemos todos los ataques aquí, todas las defensas, que sería por los tres personajes a 3 veces 6 estrellas, rango 6. Vamos a empezar con esto. Esperemos que salga algo mejor. Antes que nada, que se de seguir, muchísimas gracias a Pater, que estuvo así ayer haciéndome la batalla de alianza. Yo soy muy manco y él llegó a ser 1.9 millones. Y así, gracias a eso, hoy estoy ahí a un millón, poquito más, de ellos. O sea, a 1.700.000 y ya lo supero, pero hoy no voy a superarlos. Y ya se me fueron lejísimos, así que no lo voy a superar. Creo que voy a llegar al 8 millones, un poquito más. Y bueno, muchísimas gracias a Pater, que estuvo usando la cuenta de Generation Game. Inmortal 117. Somos los tres que estamos participando en este torneo, así que no olviden de apoyar los tres canales. Estaré subiendo sus videos, poniéndolo en la descripción apenas lo suban ellos. Y bueno, no olviden de checar el contenido. Recién acabamos de hacer un estreno, estuvimos ahí charlando, qué sé yo, pasándola bien. Pokémon Joven Adventure, capítulo número 5, visitando Ciudad Portuaria. La verdad que no sé la rotación de él. Así que vamos a hacer este y directamente activamos ahí. Esperamos 5 segundos, usamos este y de vuelta este. Sería 5, 1, yo así uso. 5, 1 y 4. A veces hay que activar. ¡Guau! Me lo bajo. Bueno, vamos a seguir con Thanos. Total, mucho puntaje no hago en esta batalla de alianza. A ver cuánto hace Thanos. El tema de Thanos es que está mal potenciado ahora porque es un ataque de energía. Y estoy haciendo mal rotación, creo. Corte la 5. A ver. Cuando empieza, ya le hagamos la hacemos también. 3. Bueno, después voy a preguntar, obviamente, qué personajes realmente se usan aquí. Obviamente, Anti-Mac con tier 2 y un CP de energía se hace de 2 millones, fácil. Con eso digo todo. Pero un solo golpe y se lo bajó. 3 segundos, 2, 1. Está haciendo buen puntaje, Thanos. Yo sé que no lo tengo al máximo. Y no lo tengo con un, tengo un CP de trascendencia. Yo pienso que la secuencia ideal sería
8, y ahí nomás cortamos con 2. Seguimos con 2, 4, 3, 1, 5, 2, 5, 2 meteoritos. Ese sería, creo que, el orden de Thanos. Y no está potenciado. Ya lo voy a intentar. Apenas termine, la intento. Total, se puede ir superando el récord. O sea, se puede seguir subiendo el puntaje. Para los que no saben, no es que quede este puntaje. 290.000. Y no estaba potenciado Thanos. 757. Modo desafío. Y vamos a probar un equipo más. Vamos a potenciar ahora a Thanos al máximo. A ver qué personajes hacen, le ayudan a hacer mucho más. Ya que Ant-Man todavía no lo sé usar bien. Digamos, no está tan fuerte para soportar. Uno sería... Se aplica a los villanos. Aunque aquí tengo a alguien. Mire, aumenta todos los ataques. Aunque Thanos se potencia solo, mire. Aumenta todos los ataques. Aquí lo que tenemos que buscar, todos los ataques, ¿cierto? Bueno, aquí índice crítico, daño crítico. Si bien Black Dwarf se usa, yo vi que se usaban estos equipos. Todos los ataques, todos los ataques. Me decepcionas. A ver si podemos subir a Black Dwarf. Black Dwarf, Black Dwarf. ¿Qué hace falta? Dos de estas. A ver si llego. Serían 2, 4. Soy malísimo. 8, 16. Aquí serían 15. 15 y 32. A ver. Ah, no llego. Bueno, ese sería el equipo ideal. He visto videos que ese sería el equipo ideal. Lo potencia full. Pero bueno, vamos a cambiar ahí. Da todos los ataques, ¿cierto? Y aquí da todos los ataques también, y no la defensa de paso. Vamos a usar este y a ver qué puntaje hacemos. Lo ideal sería Ant-Man, pero bueno. ¿Cómo está Thanos? Así vemos. Ahora sería el equipo este. Sacamos a este de aquí. Y era Ebony Maw, ¿no? Ebony Maw. Ebony, ¿dónde estás? Ebony, 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 Ebony. Un poquito más cerca de aquí. A ver, a ver. Sí, muy malo buscando los personajes. No olviden de apoyar los tres canales. Bueno, aquí está. Va a quedar potenciado de esta manera. Va a quedar potenciado así. 31.000 ataque físico. Equipo personalizado está así. Las habilidades también están al máximo. Bueno, aquí no se puede mejorar el tipo. Los guisos están... Le está dando 22%, están despertados todos. Un equipo de trascendencia. Estaría bueno conseguirle un aumento del daño. A ver qué tengo aquí. Voy a ponerle este. Porque tiene aumento del daño 160. En cambio, este tiene todos los ataques nada más. Voy a sacrificar todos los, el ataque, un 22% de ataque. Por aumento de daño. Me bajó 28.000, mira. Tenía 31.000. De ahí vamos a intentar romper el récord. A ver qué sale de esto. Hay que tratar de activar ese aumento del daño con la 5. A ver qué sería, pienso yo, la más poderosa. A ver qué sale, a ver cuánto puntaje hacemos. Yo, para mí, ya estando con Thanos de entrada y tenemos índice de recuperación, se recupera mucho más vida. No sé, es imposible. Ahí está, a ver. Aumento de daño, sí. Aumento del daño. Hay que cortar la 5, estoy cortándola. A ver ahí.
Vamos bien, vamos bien. Ya pienso que tengo que pasar a 100.000. Ya, en... antes del minuto. Ahí está, pasamos 100.000. mil. Puede que lleguemos a los 400.000. No sé cuánto está haciendo Thanos, la verdad. Genial, ya se activó. Siempre se activa en el 5, si se están dando cuenta. $200.000. Como que se empieza a poner un poquito más madura la bestia, ¿no? Vieron que al principio... estamos haciendo más daño. A ver... yo pensé que era de los 400.000, pero bueno, ya pasamos 300.000, ya superamos el puntaje. A ver, a ver. Bueno, ya están también mostrando los cromos. Igual si entran y buscan, como voy a poner ahora. Ya perdí el proceso, la rotación que tenía estaba buena. Listo. 332.000, superé 442.000 puntos más, 27.000 puntos más, de 290 a 332. Bueno, igual, muy mal. Pensé que iba a llegar, no llegaron los 8 millones, 7 millones. Bueno, capaz que si lo hace Butter con mis personajes, llegue al... a 400k más de los 300, 700.000, y llega a los 8 millones. Depende. Bueno, vamos a ver los cromos. Igual antes, si quieren buscarme para fijarse todos los personajes, cómo los tengo equipados, qué sé yo, se ponen ahí como recién puse, buscan aquí en esta pestañita, ahí, amigos, hacen clic, ponen recomendados, aquí buscan el nombre y ponen Layos Gamer. Layos Gamer, y bueno, y ahí me busca, que sería así, me llamo Layos Gamer, así todo junto. Layos con mayúscula, la L obviamente como un nombre propio, sustantivo propio, y Gamer también, todo juntito, y me busca. Los cromos, vamos a los cromos y nos estamos despidiendo hasta el próximo video. Bueno, este cromo me salió en la fase 30 de Black Dwarf. Tengo que mejorarlo aún así, tengo que subirle la cualidad a 7. Después tengo este, ataque físico, índice crítico, daño crítico, ataque energía, ignorar defensa. Muy buen cromo. Me faltaría aquí poner, si hubiera conseguido todos los ataques sería perfecto. Bueno, este también tengo que conseguirle. Aquí tengo que conseguirle daño crítico. Y aquí tengo que conseguirle velocidad de ataque y índice crítico. Subir la cualidad. Aquí tengo que conseguir daño crítico. Y aquí índice crítico o velocidad de ataque. En este tengo que conseguirle ataque de energía. Y aquí tiempo de recarga por algunos personajes que le falta. Y aquí ataque físico.
Y aquí iría más de todas las defensas, velocidad de ataque. Así que bueno, muchísimas gracias a todos por estar del otro lado. No olviden de apoyar los canales de los otros que están en la competencia. Si quieren entrar al sorteo, tienen que mandar una captura de los que están suscritos a los tres canales. Ya hay más de, a ver, voy a nombrarlos. Si no sé si mientras estoy grabando están mandando. Voy a nombrar los que están participando: Sei ASD, David Arteaga, Larske, Jared y Daniel Edgar. Miren, son solamente 1, 2, 3, 5 personas están participando. No olviden de mandar las capturas que están suscritos a los tres canales. Solamente así puedo anotarlos en mi libreta La Llana. Nos vemos, chao chao. No olviden pasar por la otro. Layitos, bendiciones.